drifting by the sea, holding on to things we don't really need. Our edges used to fit together perfectly. Why does something good always start to bleed? En el video de hoy les tengo 5 recetas para el verano para que hagan con sus amigas. Yo las hice con mi amiguita Valso y mi amiguita Polly. Y son 4 recetas de paletas y una receta de masmelitos con chocolate, que es como un dip o algo donde uno, como una salsita o algo así, para que se lo coman con galletitas. Es como eso que uno hace en las fogatas, que es como el masmelito en la mitad, que es como un sándwich entre la galletita y chocolate retiene el masmelito, pero de una manera diferente, y nos pareció muy rico y muy divertido todo. Entonces, si quieren ver cómo hago todas estas recetas, sigan bien. Hola mis chicas, para este video de recetas de verano, lo primero que vamos a hacer es paleticas, y lo vamos a hacer con este moldecito de paletas. En verdad todos son paletas en este video. Lo primero que vamos a hacer es una de gomitas, para la cual necesitamos, pues obviamente gomitas, una Canal Dry o una Sprite. Entonces, lo que van a hacer es simplemente echar las gomitas en los moldes que tengan, o pueden usarlo de hecho como con vasos y palitos, y luego llenar hasta el tope con Sprite o con Canada Dry. Nuestra segunda paletica, que personalmente es mi favorita, es de Nutella. Para esta vamos a necesitar primero crema chantilly o crema batida, segundo Nutella y tercero leche. Entonces, lo que hicimos nosotros fue echar la leche, la crema batida y luego como 3 cucharadas de Nutella. Pero pues ustedes vayan viendo como cuando se vea espesito, o sea, no hay cantidades específicas, sino pues como cuando se vea más o menos cremosito, ahí está perfecta la consistencia. Lo mezclan muy bien. Y luego pues simplemente lo introducen en el molde. Y listo para el congelador, mi testable. Nuestra tercera paletica es de frutas. Es muy sana y muy rica. Para esto lo que necesitamos es primero frutas y luego limonada. Las frutas que yo utilicé fueron fresas, kiwi y manzana, pero ustedes pueden usar las que quieran. Entonces simplemente corté las frutas en cuadritos, se las puse en los moldecitos y luego les puse la limonada hasta el tope. Y la última paletica es de banano, y esta es la que menos azúcar tiene, creo. Pues obviamente el banano tiene azúcar, pero menos azúcar artificial. Entonces necesitamos bananos, canela y esencia de vainilla, y eso es todo. Lo que vamos a hacer es coger los bananitos, cortarlos, echarlos en una licuadora, agregarles pues un poquito de esencia de vainilla y unos toquecitos de canela, y luego mezclarlo muy bien. Y ya lo único que falta es introducirlo en estos moldecitos, ponerle las tapitas y listo para el congelador. Ahora vamos a hacer masmelitos con chocolate derretido o s'mores de una manera diferente. Necesitamos masmelos, unas uvitas de esas de morita y chips de chocolate. Lo primero que vamos a hacer es introducir todos los chips de chocolate en un recipiente que podamos utilizar en el horno, y luego ponerle los masmelitos. En la mitad le pusimos las moritas para darle como un toque más frutal, y así queda. Luego lo metemos en el horno, así bien bonito, y lo voy a poner por 270 grados, y pues vayan revisando hasta que se inflen los masmelitos, y listo. Esta receta es muy 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 rica, es demasiado dulce, entonces mejor como que tómensela con agüita.
Nosotros usamos galletitas saladitas para contrarrestarle un poquito el dulce, pero en verdad es muy muy rica. Yo creo que me engordé como 40 kilos haciendo este video porque estaba todo muy rico. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor compártanlo con sus amiguitos y denle like al video. Si les gustan mis videitos en general, por favor suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Hola mis chicas, en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer la técnica de strobing.